Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después Jesús pasó a la orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: Hagan que se sienta la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y lo repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal que Jesús había hecho, los hombres decían: Este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte, él solo. Palabra del Señor.